La triste actualidad, siempre me encuentro repitiendo la misma frase, otro femicidio, en este caso Mónica fue brutalmente asesinada, su agresor, su expareja, que tenía encima una perimetral, restricciones varias, hizo pasar como un suicidio, porque la ahorca primero y después la cuelga, ¿correcto, Mauro? Tal cual, pero estamos viendo la imagen de Mónica Judith Rivoli, tenía 29 años, y es el propio hoy sospechoso, detenido, pareja o expareja, Jonathan Ariel Rodríguez, quien primero declara que entra a la casa de su expareja, no debiera haber entrado porque ya tenía una restricción. Tenía una perimetral, claro. Eso se descubre después. Que la encuentra colgada en el patio. No sabemos cómo es la construcción, nos va a ayudar Ever seguramente a reconstruir el lugar. Colgada con una soga, inferimos alguna viga en el patio de esa propiedad. Que la baja en un intento por reanimarla, esto declara inicialmente el sospechoso, pero automáticamente llega la policía, esto lo instala incluso en el barrio, a los gritos, ¿no? Empieza como a instalar esto de, se colgó, ayúdenme. Sí, una puesta en escena total. Tal cual. De su parte. Llega la policía y dice, pará, Jonathan Rodríguez figura con una restricción perimetral del día 19 de junio. ¿Qué hacía ahí adentro? No solo que hacía ahí adentro, sino que qué raro que justo a un tipo que tiene una restricción perimetral, que viola esa restricción, no sabemos por qué motivo va a la casa de su ex, sí, justo, la encuentra muerta, colgada en el patio con una soga. Y además este relato, que la bajó él mismo, que intentó reanimarla, llega el médico legista, que es la primera autoridad forense que va al lugar, y dice, mire, los signos que tiene a primera vista, antes de la autopsia ya, fue tan burdo aparentemente el montaje, dice, los signos que tiene en el cuello no son compatibles con una muerte producto de que ella se haya colgado con esa soga, esa viga en ese patio, sino que fue estrangulada previamente de otro modo, que no sabemos todavía si fue manual o a lazo. La palabra lazo, siempre lo aclaro, no significa que sea un lazo, sino que es una forma que no sea manual. Puede ser una soga, un cable, pero no las manos. Y lo que dice el forense es, claramente, la mataron primero y después la colgaron ya muerta para simular un suicidio. Con este dictamen en urgencia, todo esto pasa en el lugar con el tipo ahí. Le comunican a la fiscal en turno de Cañuelas, la doctora Pipo, le dicen, tenemos esto, una muerte en estas circunstancias, un marido o ex marido que revela esto, que tiene una restricción perimetral, y el primer dictamen forense dice, no cierra este relato, la mató él. Lo aprenden, lo detienen y a esta hora en un rato les voy a contar novedades de la causa. Vamos a ver qué pasó o cuál fue en su momento la denuncia que motivó aquella perimetral. Pero estamos otra vez, como dijo Vero, en lo que es un femicidio preanunciado que daba indicadores, que daba señales ya por lo menos desde el mes de junio. Sí, que se podría haber evitado, ¿no? Como siempre decimos. Ever está en el lugar de los hechos con familiares de Mónica. Vero, y estamos en Cañuelas, a 70 kilómetros de Capital Federal. Este es el barrio Libertad y la calle es Castro Barros al 200. Y acá todas las vecinas y las amigas están indignadas y muy tristes por esta situación. Y la que tengo acá al fondo, la casa que está a mis espaldas, la que tiene una lona verde, es el lugar en donde aparentemente asesinaron a Moni. Y es lo que están pidiendo ahora todas ellas, es justicia, porque tienen miedo de que quede en libertad esta expareja con la quien convivió durante 10 años, estuvo 11 años en realidad en pareja y hace 6 meses que se había separado y es ahí en donde pidió la restricción y que en ese momento en el que aparece asesinado, muerta Moni, esta persona, el presunto asesino, estaba en la casa. Ella es Roxana, ella es Vanessa, con quien vamos a hablar, amigas. Roxana, ¿cómo te enterás de esta situación? Ustedes ya venían hablando con ella y les venía contando de esta situación de violencia. Sí, sí. También por el medio del Facebook, mi hija me... Justo yo me había acostado y mi hija me llamó y me dice, mami, se mató Mónica. ¿Qué? Le digo, me levanté y me vine. Y... yo, ¿cómo es? La llamé a mi amiga Lili, como ella tenía más contacto con ella, y vine a ver si era cierto. Y sí, la encontramos muerta, pobrecita. Roxana, buenas tardes, gracias por estar ahí dando testimonio. O sea, cuando vos llegás, ya la ves a Mónica sin vida. Sí, sí. Y hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Y estaba Jonathan ahí, en el lugar de los hechos? ¿Estaba en la casa no, también? No. Ya no estaba.
No, ya no estaba cuando nosotros llegamos. Bien. ¿Lo había llevado a la policía? Sí, ya estaba la policía, todo. ¿Y vos tenías relatos? ¿Habías conversado con Mónica? ¿Ella te había contado que sufría de violencia, de género? ¿Que él era violento con ella? ¿Sabías algo? Sí, ella un par de veces me comentó que se peleaban, que le rompía las cosas, los celulares, las cosas que se compraba con su trabajo, ¿viste? Claro. Una bicicleta, la rompió toda con un cuchillo, Dios mío. Ella me mostró fotos, todo que tenía. Terrible. También le había robado la llave del auto, de la moto, para que no, ella no salga. No. O sea, era una tortura, la torturaba día a día. La denigraba mucho. ¿Eso fue ahora en el último tiempo o al comienzo también? Porque por lo que contaba recién Ever, llevaban 10 años de relación hasta que hace 6 meses se separaron. No, al principio estaba todo bien, después con el tiempo fue pasando eso, se ve que tenía celos o algo de ella, no sé qué sería. ¿Roxana? Muy posesivo, sí. Sí. Mauro Zeta soy, gracias por estar ahí. Es bueno que puedas contar las situaciones, porque le puede estar pasando a otra mujer. Estas situaciones que son previas al femicidio, de dominación, de tomar o entender a la mujer como un objeto. Porque lo dijiste medio al pasar, pero es un dato muy fuerte pensar que se apropiaba de las llaves de la moto, que le cortaba la movilidad. Contá los ejemplos que te fuiste enterando despacio a lo largo del tiempo para entender cómo le iba cortando vínculo con el resto de la gente. Y ella, como nosotros formamos una sociedad de fomento, ¿viste? Se reunía con nosotros, uh-huh. A veces venía, a veces no, y porque a veces él no la dejaba juntar con nosotros, o hacíamos algún evento, ella venía un rato, después se iba, así, pero siempre... La aislaba. Siempre la temerosa. Como controlada. Y sí, la veías temerosa ella. Sí, ella claro. Es muy buena persona, sí. Porque sí. También sí, eso normalmente que ocurre. Muy conocida acá. Con las chicas, ¿no? Sí, que tienen como un pánico permanente sí, de que el otro se entere, que el otro aparezca claro, y no está haciendo absolutamente nada malo. Porque en los barrios esta juntada de chicas siempre resulta muy útil, ¿no? Para rescatarse en muchas situaciones, por los chicos, por la comida, por hacerse el aguante entre ellas, ¿no? Por vender alguna cosita que tengan. Claro. Sí, a ver, es el primer pedido de auxilio claro. Que es el primer pedido de auxilio de ella con las amigas en esta exacto. Sociedad de fomento que formaron. Vanessa también forma parte de este grupo y a ella también le contaba todo lo que estaba pasando ya hace varios tiempos. Sí, no solamente ella formaba parte de la sociedad de fomento, sino que también colaboraba con la cooperadora del jardín, de acá del local. Sí. Era una persona re solidaria, siempre con una sonrisa, nunca con un problema. No sé cómo explicártelo. Era una persona dulce, o sea, buena persona. Yo la conozco hace muchos años y hace poco que, bueno, yo colaboro con la sociedad cuando puedo. Y ella es una persona que no tenía problema con nada. Y Vane, cuando ella trataba de contarles, buscaba el momento, la situación, lo hacía como casi en un secreto, en la oreja de alguna... Sí, por ahí ella siempre tuvo más afinidad con otras chicas del grupo, qué sé yo, pero sí, notábamos la diferencia. Esto ya hace como 2 años que se separaban, volvían, separaban, volvían, pero nunca íbamos a pensar que íbamos a llegar acá. A este desenlace. A este. ¿Y tenían ustedes contacto con él? ¿Con el femicida? ¿Con Jonathan? No. ¿Él apareció ahí de sopetazo alguna vez? No. Mientras yo estuve, no. Nunca. ¿No? Porque también es muy usual que aparezcan, ¿no? Como de arrebato, a controlar, a curiosear, a controlar, a amenazar. ¿En qué momento ella, Vanessa, lo denuncia? ¿La última separación? Sí. En la última fue. ¿Hace cuánto fue eso? Un episodio de violencia fuerte. Sí, y esto fue en junio. Claro, 19 de junio figura la restricción. La perimetral. Claro. La perimetral, hay que ver qué día. Pero en ese marco, ¿qué les contó? ¿Les llegó a contar qué había pasado? Digo, todos los hechos son de violencia, pero... Esto la lleva a hacer la denuncia y que le impongan la restricción a él. Claro. En junio, ¿qué pasó puntualmente? ¿Se acuerdan si les contó ella? No, mucho yo en ese día no lo sé, pero sí, bueno, hubo un episodio de violencia por el cual ella tomó la decisión de pedir una restricción, resguardándose. Ella era,
era una persona grandota y había bajado mucho de peso. Toda esta situación la tenía mal y necesitaba también un poco de resguardo. Claro. Ah, mirá, sí, porque en las fotos que estamos viendo se la ve muy delgada. Vos decís que es parte del estrés y del miedo que la llevó a adelgazar de forma... Es un dato también, ¿no? El cambio corporal. Sí. La estamos viendo en algunas fotos y es la misma chica, la que damos a la gente, la víctima, que está marcando acá a Vanessa. Sí. Cambió mucho su cuerpo, producto, decís vos, de el hostigamiento por parte de él, la angustia. Claro, síntoma de todo lo que ella también venía pasando. Lo mal que la estaba pasando, pobrecita. Ese es el tema. ¿Había hijos en el medio? Tres nenas. ¿Chiquitas? Son tres. Sí, las edades no te las puedo decir bien, pero sí son chiquitas. Sí, las nenas tienen 10 años, 7 y 5 años. En un principio se dijo que las nenas no estaban en el lugar cuando pasó el hecho. No me digas que estaban. Pero aparentemente nosotros que estamos en el barrio, nos dicen que sí estaban las tres nenas y que estaban encerradas en una habitación. Pobrecita. Esto ¿Te dijeron esto también? Sí, también lo comentaron unas vecinas de al lado de la casa. ¿Qué dijeron? Que las nenas estaban adentro, encerradas, y que él le pidió que no salgan porque había pasado algo. Y deben haber escuchado todo. Después llega el patrullero. Llega el patrullero y se lleva a las nenas. Por eso es que la mayoría cuando llegaron acá no la encontraron a las nenas. No, parecía que no estaban, pero sí estaban, claro, se la habían llevado. O sea que probablemente las nenas vieron algo de la escena. Sí, sobre todo escucharon los gritos. Tienen que haber escuchado esa criatura. Como dice Luisa, digo, el valor acá... sobre todo la niña de 10 años. No, y además como esto se va a discutir, me imagino, la defensa del tipo... Van a atacar lo pericial, te van a decir, mirá, en realidad murió colgada, van a insistir con esto, tratando de plantear que fue un suicidio. Acá lo que determina y que puede sumar es la cámara Gesell a los más grandes, al de 7 y al de 10, que cuenten en cámara Gesell lo que escucharon. Ponen que no hayan visto, que el padre las encerró, pero lo que escucharon tiene valor, porque la defensa va a insistir diciendo, mirá, este tal Jonathan Rodríguez, claro, llegó, la encontró colgada, la bajó, la trató de reanimar. El forense va a decir, no, el mecanismo es anterior, la mató antes y la colgó muerta. Pero va a sumar mucho todos los relatos de la gente del barrio y sobre todo los hijos. En ese caso no vale más el testimonio del forense, que es un especialista. Sí, pero vos tenés que sumar indicios. Vos tenés que sumar indicios. Vos tenés un dictamen forense que te lo puede cuestionar la defensa. Claro. Pero si sumás a las vecinas, la denuncia de género, sumás a los nenes... Sí, Vane, te escuchamos. Es que todos los que la conocíamos sabíamos que ella no iba a dejar a sus hijas. No. Claro. Las cuidaba y las defendía como un león, no las iba a dejar. No se iba a suicidar. A ver, una hora antes que saliera en el Facebook estaba en la casa de una amiga. Y estaba la risa, estaba bien. Entonces, cuando yo llego a mi casa después del colegio, me entero de la noticia, la llamo a esta chica, que es donde ella estaba, y me dice, sí, es verdad, pero hace un rato estaba acá. Claro. O sea una hora antes de que la mate. Es inimaginable que ella hiciera eso, ¿no? Claro. Hasta incluso la técnica, me parece, no voy a dar ideas, pero también la técnica no la veo, una técnica muy compatible con una chica que deja que se a sus hijas en la misma casa. No tiene lógica. Cubrimos alguna vez juntos, Ever, con vos, te vas a acordar, cubrimos juntos hace muy poco un caso similar. Sí, del taller mecánico, decís, un tipo que también fingió el suicidio. Que en ese caso la ex mujer, ¿no? Ah, no, yo pensé en otra, al revés. Es muy parecido a esta historia, donde también se fingió... Que la chica estaba embarazada. Fingió un suicidio, donde incluso había un banquito acomodado como que la víctima se había subido para suicidarse y los peritajes que aportó la familia dieron vuelta al caso. Ever, ¿te acordás? Claro, sí. Es que la misma familia empieza las investigaciones porque es la primera que ponen en duda. Como en este caso las amigas las y la vecina. Amigas. ¿Por qué? Porque no había ningún indicio que se pueda suicidar. Inclusive ella estaba organizando el cumpleaños de su hija del medio, que era el día posterior a la muerte de Moni. Esto, hablaron con ustedes. Sí, es cierto eso. Muy triste. Vanessa, estaba preparando el cumpleaños de su nena. Estaban todas las cosas que había comprado arriba de la mesa, dice. Vanessa, todos estos hechos, ella decís que hacía tareas comunitarias ahí en el barrio. Sí. ¿Tenía algún otro trabajo de modo que él pudiera haberse puesto más celoso que de costumbre? Sí. O sea que fue costuras, desde el comienzo. Hacía disfraces. En su casa. No, era muy buena en esas cosas. Ajá, sí. Ajá. Sí, sí. Hacía pan, hacía lo que sea. Ella era para persona rebuscando, o sea, para vivir. Sí, sí. Y obviamente todos estos hechos comenzaron desde el comienzo de la relación. Siempre fue así, violenta la relación y fue increyendo.
No sé, yo no, o sea, yo la conozco hace más de 10 años más o menos y no, nunca vi nada. Recién, o sea, hace poco tiempo que no. Pero escucha, escuchabas las quejas, escuchabas las quejas cada vez más seguido. Obviamente. Sí, sí. Y ella tomó esa resolución, gracias a Dios le dieron esa perimetral. Lo difícil es que dan una perimetral. Y el tipo igual, igual la infringe. Igual, igual entra y la mata. Como, contamos porque en fin. Es que no hace nada, no sirve. También más que iba a decir su defensa. Ok, porque la, llegó, entré no y la sirve, encontré ahorcada. Claro. ¿Cómo usted entró, señor, si usted no podía acceder? ¿Cómo? No tiene ningún argumento hoy, si lo pensás, al tipo, con toda la prueba que tiene en contra. Lo único que le queda es reconocer que violó la perimetral, vaya a saber por qué, y tratar de insistir con esa teoría. Sí. Pero digo, vos agarrás, está contando Vanessa, está contando Roxana, más el informe del forense. Vos empezás a sumar indicios, más la denuncia de género, más la restricción. Claro. Digo, está. Da todo. Todo el mundo lo sabía. Las niñas puedan aportar en la cámara Gesell, que también pueden hablar de hechos de violencia. La de 5 es muy chica, creo, no sé, es varón o nena. La de 7 son 3 nenas. Están en condición. Te digo, y van a ser importantes. Vos decís de la perimetral. Lamentablemente en Argentina es nuestro recurso. Claro, hay otros países que ni son miedo, líderes estos, en tratar de salvar mujeres. Y lo hemos pero dicho. Nadie controla. Nadie. No lo controla. Exacto, nadie controla. Pero aparte, la solución, y se demuestra todo el tiempo, es un refugio donde la mujer va con sus hijos y está resguardada de ese ser nefasto. No hay otra alternativa, todo lo demás son como pequeños para un dolor de cabeza o un remedio simple, pero la solución es un refugio. Sí, porque terminan las chicas estos tipos van directamente, vuelven al hogar, o mantienen la llave, o lo consiguen de alguna manera, o hacen una guardia hasta que logran entrar e infringir esa perimetral. Mientras tanto, nos vamos a ir moviendo hasta la casa, porque suman otro dato más, que supuestamente donde ella se habría suicidado, según la versión de la pareja, de la expareja, sí, es en un pino. Pero en el patio, porque él en la causa... En el patio delantero. Eso te iba a decir, hay un pino, vamos a verlo ahora si llegamos hasta ahí. Hay un pino en el patio delantero, o sea que fue a la vista de la calle, digamos, en la teoría que arma él. Ahí se ve un árbol de fondo, no sé si es el que marcás. Acá vamos a... Ahí está la casa. Está la casa. Esta es la lona verde que tapa en realidad. Preguntaba si lo había puesto él o no, lo había puesto ella, porque pone una piletita acá para las nenas. Sí. Y en este pino que está acá, en este lugar, es en donde él... arma la coartada y dice que se la encontró colgada de este pino. No una viga, sino el propio árbol. No, exacto. Ni parece haber, perdóname que te diga algo. Y además digo, ni parece haber a la vista. Ni altura. No, más allá de la altura, digo, un poco lo que dice Nico, no parece haber ni una rama. Claro, que pueda soportar. ¿Cómo soporta el peso? Él marca que la bajó. Cuando llega a la cana, él dice, yo la bajé por mis medios. Pero no se ve ninguna rama incluso que pueda sostener esa hipótesis. ¿Y a qué hora la encontró Everell? Supuestamente, dice. Supuestamente a las 8 de la noche, a las 20 horas. Claro, aparte no sabemos todo el tiempo que él tuvo para ahorcarla, matarla y en ese tiempo las chiquitas encerradas a pedido de él en una habitación o en el baño, ¿no? Sí, e inclusive hay una información, ahora le voy a preguntar a las amigas acerca del uso de su Facebook, del perfil de Moni, que una hora antes aparece una publicación que dice, ya no puedo más. La puede haber subido él, acelerado. Sin duda. Esto inducen que lo puede haber escrito él en el mismo perfil de Moni. Pero tiene que haber entrado... Vanessa... Perdón, Ever, que te interrumpa, porque es importante los datos que estás dando ahora. Para esto tiene que haber pasado... Volvé, si querés, al frente de la casa, que te quiero que enfoquen algo, a ver si podemos reconstruir. Tiene que haber pasado que él la mate. Después de matarla, se meta en el Face de ella, que puede quedarle abierto en la compu, en el celular, y tipear ese mensaje, hay que ver el horario. Lo más importante es a qué hora se fue a la casa de la amiga para empezar a reconstruir, porque todas son pruebas en contra de él si vos unís todo esto. Y una cosa, mirando la casa de frente, como hacías recién con el pino. 20 horas, 20:30, supongamos que es la hora en la que, no sabemos si es la hora en la que la mató, pero a la hora que él empieza a gritar diciendo que ella se colgó, para llamar la atención. Digo,
Más para atrás incluso hay luz. Por nadie eso. Vio nada. Y además nadie... se puede ver perfectamente porque más allá sí. de la lona no tapa verde, nada. Sí, no tapa eso. Nada. Si hay una nada. Mujer colgándose ahí, no la va a ver nadie. Además de que no tiene claro. ninguna ah. rama fuerte para sostener. Por lo que se no ve es para fuerte. Sostener. Las ramas sí. del pino claro. no son fuertes, suficientemente no. fuertes como para soportar no, no son, el peso no, no, para del nada. Cuerpo. Pregúntale a la gente si es ahora. No, no, para hay, nada. Hay movimiento no, en la no, calle, no, tipo 20 horas. A ver, ¿esta es una zona que hay movimiento, Vane, hasta ahora? Al lado hay un almacén, claro. o sea, movimientos hay, más es horario que la gente llega a la casa, quiere comprar para comer, todo el tiempo hay movimiento acá en esta calle. Aparte la gente acá en el barrio está siempre afuera. ¿Y sabés si alguien escuchó gritos antes de lo que pasó? No, no, yo no sé, sinceramente no. Lo que sé es hasta donde conté, pero más no. Sí, no la es... teoría es incomprobable, claro. Ever. La teoría es... mi hijo dice que él sí. pasó, que vino a comprar, que yo lo maté. Ah, ¿y a qué hora? Y estaba la moto acá ah. afuera, tipo 8:30 más o menos, que vio la moto acá afuera. ¿La moto de quién es? ¿La moto es de él o de ella? Era de ella. Johnny. Ah. Los sí, linderos, tiene ¿no una están? Él y una ella. Y una él y una ella. O sea que 8:30 estaba la moto del claro. femicida en la puerta de la casa. ¿No están sí, los no vecinos, fuera, sí. los vecinos linderos por ahí para saber si alguno de ellos escuchó algo? Los linderos. Sí, están pero no quisieron hablar. O sea, le Correcto. Tienen miedo a Rodríguez. Están, pero no. Y Mauro tampoco sí. puede ser la teoría que él la obliga a no. colgarse. No. Esto tampoco va, que en algunos casos también lo hemos visto. No, nunca jamás. Se probó. No. ¿Allá afuera, Evelyn, un tipo obliga a colgarse a una mujer? No, lo vi en toda la historia, le la historia dicen, criminal. Tenés a, los, a tus nena. Hijos ahí, te los voy a matar, matate vos. No lo veo. No. Ni, salvo que me no se ocurre una teoría así. La escena que ve la policía, ¿cuál es? ¿Un señor? No, lo ve todo post, todo claro. Por eso, con... no, pero, había bajado. Por eso quiero decir, es incomprobable esa teoría, porque esa es la teoría que él quiere instalar, pero nunca nadie vio, no hay un documento, bien, no hay nada que Nicolás, pueda certificar que esa Nicolás mujer querido, haya estado... Nicolás, colgada. Querido, lo estás contando ahora sabiendo que hay un médico forense que se dio cuenta que era mentira, porque claro. si pasa la pericia, el tipo no lo enganchás sí, más. Sí, entonces, aclaremos que esto que vos estás contando de forma tan liviana, en términos de decir qué fácil que es, lo sabes hoy porque tenés un forense. Enhorabuena, forense. Gracias no. a Dios que hubo un forense y que pudo sé, determinar mi amigo. Que es una mentira. Pero puede ser que no se pruebe. Pero ¿no? pudo haber pasado, claro, como dice Mauro, si pasa la pericia, el claro. tipo pasa. Ya, mayormente y queda los cuerpos sudido. Hablan después de muertos. ¿No? Ever, le pregunto a las chicas. Sí. Perdón. Sí. No, termina la idea vos. Quería saber si Jonathan vive no. cerca, porque también ocurre eso, claro. que el femicida termina viviendo cerca. Sí. Entonces tiene monitoreado todos los movimientos de la víctima. Sí, él se había ido a un departamento, pero no sabemos si es cerca o no. ¿Vos sabés, tenés esa información? Creo que a 3 cuadras. Claro, ahí está. Siempre pasa lo mismo. Sí. Para están siempre en zona, vigilando, escondidos, ahí atrás, en control permanente. Qué horror. Sí. O sea, siempre se replica como el mismo patrón. Una... Sí, con respecto a la policía, el primer policía que viene, supuestamente él hace el llamado a la policía sí. y este policía que ingresa acá a la casa lo encuentra él con el cuerpo de Moni ya tirado en el suelo claro. y es ahí haciendo en donde toda él la actuación. Cuenta claro. lo que pasó, que la vio, exacto. La pantomima. Sí, sí, claro, sí. sí. Y un asqueroso. Inmune. Y para destacar que nosotros siempre criticamos el accionar posterior, en este caso este policía se quedó Y les dijo, le tomó toda la denuncia y que él lo iba a seguir. Porque si no, vaya a saber claro, en qué y quedaron. Y que rescataron este a las chiquitas que estaban dentro de la casa claro. también, ¿no? Sí, si no se rajaba el tip. Claro. Sí, sí Roxana, sí. te escuchamos. ¿Cómo te dijeron a vos, Roxana? Dijo el policía, estoy haciendo todo lo posible de mover esto, dice, para que no quede porque impune. Venga otro claro. y lo suelte y que quede todo en la nada esto. Entonces movió rápido los papeles, sí. Nosotros estuvimos hasta las 4 de la mañana. Ahí sabes que fue clave, amiga. Roxana, me imagino sí. que más, digo, ese policía sí. que tuvo la rapidez y también que cuando tiraron, se dice en la jerga, tirás el nombre de él en el sistema, que lo hacen. Tenía antecedentes, sí. No, que te salta la recepción, perdón, digo. Entonces, eso estaba del primer sí. minuto, cuando vos, acá me parece sí. que lo que vale es,
Sí, la agudeza del primer policía que llega al lugar y dice esto no me cierra como lo está contando el tipo. Ya ahí es una cuestión de, sí, si querés, de investigación del momento, sin datos técnicos. Sí, de sentido común también, claro, ¿no? Después que tiran y dicen, che, chequeame si se me va el nombre. Jonathan Omar Rodríguez. Jonathan Omar Rodríguez figura en algún en alguna causa en trámite. Tiran y salta por sistema que tiene la restricción perimetral. Y a eso que llega el forense, sí, digo, se hizo todo, me parece, en tiempo y con rapidez para que el mismo día lo deje, claro, prendido la fiscal, que ahora lo está indagando, a esta hora lo está indagando. Sí, sí, sí. Ahora, qué tristeza, sí, y qué difícil es para las mujeres, ¿no? Ella se separa después de 10 años de violencia, pone la perimetral, se trata de rearmar con sus amigas en la asociación de fomento, ¿no? De ser una mina que le pone el cuerpo. Y viene este hijo de la mierda, igual sale con la suya y le quita la vida. Sí, y deja a las tres nenas sin una mamá y con un destino que no se sabe. Supuestamente. Claro. Supuestamente, si quería a sus hijas y a su mujer, ¿por qué fue a matar a la madre de sus hijas? ¿Qué se sabe del resto de la familia? No se quiere ni al mismo, me parece. No. ¿Las nenas quedan a cargo de quién? Supuestamente creemos que de la abuela materna. Bien. ¿Está presente? ¿Vive ahí cerca la señora? Vivía con ella, hace poco vino a vivir porque ella tenía miedo de quedarse sola. Mirá. Y estaba trabajando justo la mamá. Sí, son replicados los casos. La chica de Mar del Plata, ¿te acordás? Que vino la mamá, se instaló a vivir con ella. La estudió, sabía el horario, todo, que no estaba su mamá. La verdad que, como decimos con Vero, uno tiene que aclarar y decir esto está pasando ahora en Cañuelas. Estamos hablando... Con Vanessa y con Roxana, amigas de la víctima, de Mónica. Claro, estamos contando un nuevo femicidio, no es el de ayer, no es el de antes de ayer, no es lamentablemente el que vendrá mañana. Tenemos que aclarar que es una historia que usted la está viendo y dice, es igualita a una que me contaste hace 15 días, sí. Sí, es igualita. Con perimetral, porque caso sí le dieron la posibilidad de una restricción perimetral que la mayoría de los homicidios que contamos son con perimetral. No altera el fin. A ver, la perimetral no conocemos hasta ahora que tenga una eficacia para salvar a la vida. Sobre la vida todo, de la vida. La chica del otro día que le prendió fuego a la casa, nadie controla la también tenía perimetral. Exacto. Lo que dice la señora. Y nadie lo controla. Nadie controla. ¿Quién nadie debería controlar una perimetral? No. Estamos... ¿Quién? ¿Hay un organismo, alguien especializado? No hay forma, cuando vos preguntás de esto, te dicen, no hay forma, a ver, ni siquiera tenía botón de pánico, era la perimetral, por lo que entendemos no había botón de pánico. Claro, ver, no, ni botón de pánico, bueno, nada. Y era la primera vez. Tenía botón antipánico. Termino la idea, digo, dependés, digo, de un ente, voy a decir, un ejército de personas que el Estado alguna vez tiene que poner guita, invertir en esto, contratar, no sé, si son policías especializados en género, abogados, gente que vaya a controlar las perimetrales. Te van a decir, ¿cómo va para controlar un tipo que no se acerca a 300 metros a una mujer durante todo el día? No hay forma. Ya lo dijiste, Mauro, la persona que rompe la perimetral va en cana, ya lo dijiste un montón de veces. Eso además, no como decimos de siempre, nunca va detenido. Más estrictos, ¿no? Le ponen la desobediencia, que es la figura penal que corresponde, y se va en libertad al día siguiente, el que rompe la perimetral. Suponete que no lo hubiese matado en este caso, que hubiese roto la perimetral y lo hubiese detectado la policía. Tampoco lo detienen. Lo detienen por unas horas, le imputan desobediencia y lo largan. Hay varias cosas por delante para que no estemos repitiendo todos los días. Ahora, esto es de hace mucho tiempo que está pasando. ¿Cómo nadie implementa algo, Mauro? Vos decís que se necesita un ejército. No, en cuanto a los controles. La cuestión de fondo es otra. Igual, tiene que haber controles, porque se están quedando sin madres un montón de criaturas. Pero la cuestión de fondo, Luisa, es más. O sea, lo decimos con Vero todo el tiempo. Esto es... El controlar o no la perimetral es una cuestión posterior a que existen tipos machistas en la Argentina. Hay otros que matan la violencia de género y matan mujeres y las cosifican. Me parece que el problema es cultural... No dejar también, de repetir como hacemos siempre, que son tipos enfermos. No son enfermos, son machistas, son tipos que cosifican a la mujer. Y fíjate quiénes vienen acá a pedir justicia. Son mujeres, mamás. Mirá, mostrá acá. Siempre Gaby, pasa lo mismo, chicas que hacen el aguante, que ponen la cara, que no tienen miedo de mostrarse en la televisión. Sí. Mujeres. Hay un par de chicos también, ¿no? No quiero ser injusta, hay un par de también, jóvenes. También, sí. No, y esto que... Pero mayoritariamente cuando chicas, mujeres, tenemos estos casos, son chicas, sí. Y también quería hablar con Vane, porque 10 años decís, ¿no? Las dos, tanto Roxana como Vanessa, si no interpreté mal, la conocen a ella hace como 10 años. 11 años. Sí, más de 10 años, casi 11. Lamentablemente, hace 10 años, 11 años,
se naturalizaba esta cosa. Bueno, el Johnny es celoso, sí. El Johnny que tal cosa, que se arreglan ellos, en la cama, sí. Se pelean y después ellos sí. Se entienden, no nos vamos a meter. Esto sí. Fue creciendo la violencia, creciendo una niña, otra, tuvieron tres hijos. O sea, la relación avanzó hasta que se había hecho intolerable, pobrecita, para Mónica, ¿no? Toma el coraje de separarse no. De él. Viene la perimetral, lo denuncia y nada es suficiente. Y también muy bien las chicas que empiezan a darse cuenta que no está bien eso. Claro. Que lo tal que cual. Vos tolerabas hace 10 años es una mierda y no tenés por qué tolerarlo. Claro. Que un tipo que te cela no claro. Es un tipo que te quiere, un tipo no. Que te rompe el celular, que no quiere que trabajes. Que te rompe la moto. Que te aleja no. De la familia. Exacto, que te aísla. Y, Vanessa, ¿notás eso? Claro, ¿por qué eso? Tenemos que aguantar todo eso? Claro, digo, sí. ¿Notan eso? ¿Por qué tenemos ustedes? Que aguantar todo eso? No, no si hay nosotros que somos libres, no tenemos por qué depender... Ni aguantar, ni tener que estar esperando si te da permiso o no te da permiso, no. Naciste pero libre. Ahí, ella o sea, ella no, dependía no económicamente de él, que es otra forma también de, no, de asegurarse no, que no, los no, tipos... No, terminan siendo unos vagos de mierda trabaja. Que encima abusan de las sí. Chicas y le sacan la guita a las también, pobres chicas. También. ¿O no? Vanessa siente, ¿este era el caso? ¿El escenario era este? Sí, Vane. Sí. Ella era muy independiente. Claro. Ella trabajaba. Es más, mi nena iba con la nena de ella del medio al jardín y ella hacía los trajes. Ella trabajaba, o sea, no, sí, no dependía. Sí, sí. ¿Y él a qué se dedica? Es albañil. Vero acá se suma, sí. Vero también que es una amiga y también estaba sintiendo, contando y diciendo antes de cámara que ella es la que trabajaba, la que llevaba el dinero a su casa. Ella hacía costura, yo le traía la ropa a los nenes para arreglar, ella arreglaba, cocinaba, vendía pasteles, vendía alma, pan, de todo, hacía de todo, todo claro. Moni. Ya cuando pusieron en el Facebook que ella se suicidó, nadie creyó eso. ¿Quién, mentira, amor, ¿y quién puso nadie. Eso, Vero? ¿Quién escribió eso? Las noticias, las primeras noticias que salieron, era eso y todas salimos a decir que no pudo ser, aparte ella... Bueno. El lunes cumplía años su nena, cumplía 9 años, estaba preparando su, no. Todo, porque ella cocinaba las tortas, hacía todo. Algo, y aparte, como dicen los chicos acá, él, vos lo veías, era una persona amorosa, porque él te atendía bien, claro, todo. Pero sí, ella sí, para afuera un amor, para adentro una mierda. Tenía doble cara, sí, tenía como doble todos cara. Los femicidios. Sí, tenía doble cara. De hecho, ustedes vinieron a la casa en un momento. Sí, yo he venido, me voy a tomar mate, yo hablé con ella, la aconsejé que vea una psicóloga porque él la trataba, siempre la hacía la psicológica, por eso la dejaba venir, que por las nenas, porque no tengo dónde estar, que no tengo dinero. Y esa es la psicológica que le hacía a ella. Yo me cansé de decirle, Moni, tenés que ir a ver una psiquiatra, una psicóloga. Sí, siempre se ponen a llorar estas mierdas. No, si vos me dejás, me mato. No, no tengo dónde vivir. Sí, exactamente. ¿Y ella qué te respondía? Exactamente, ella se deprimía mucho. Mónica, ¿qué te decía cuando vos le sugerías ir a la psicóloga? Al principio, ella me dijo que no, dice que yo voy a estar bien, aparte yo lo quiero, de los 13 años que estamos juntos. Era como una costumbre. Lo perdonaba. Entonces... Claro, lo perdonaba porque ella quería tener su familia, quería... esta casita la hizo ella, el contrapiso, todo ella. Yo la última vez que la vi fue el viernes a la tarde, que hace rato que no la veía, hace unos días que no la veía, y estaba limpiando la zanja, estaba ordenando divina todo ella. Casa, ella hacía todo. Cuidadita, limpita. Toda cuidada, sí, la parte de las nenas la sí. Tenía impecable. Ella siempre, ella como él es albañil, vos sabés cómo son los albañiles, a veces trabajan y a veces no trabajan, y ella salía... Él la celaba porque iba a trabajar, la celaba porque mandaba mensajes. Sí, por todo, por cualquier cosa. Era muy egoísta, muy egoísta con ella. Yo le decía, vos sos muy independiente, dejalo, vas a salir adelante. Y ella siempre por las nenas, no, que la nena lo extraña, que él quiere ver a las nenas, pero nada que ver. Son las excusas que meten las criaturas, pero... ¿El viernes sí, cómo la notaste? ¿El último viernes que la viste? No, re bien. Por eso el viernes la vi yo y el sábado y el domingo estuve con Lili toda la tarde. Es más, ella venía... Fue a llevar algo a la casa de una amiga, a buscar la leche, volvía y se iba de vuelta a la casa de la amiga. Y nunca llegó, ¿entendés? Nunca llegó. Ahora y eso recién... que se mató es mentira. Decime... No tenemos duda que es mentira. La mató Jonathan Rodríguez. Sí. Es un femicida. Te quería preguntar alguna que haya escuchado, si bien no llegaron cuando él todavía estaba ahí en el lugar de los hechos. ¿Saben sí. Si él empezó a gritar o a una vez para llamar la atención, a gritar, mi mujer se colgó? No gritó nada. Nada. No, nada. Estuve hablando acá con una compañera, una vecina que está pegada a la casa. Me dijo que estuvieron discutiendo y después él como que las nenas las metió dentro de la pieza. Escuchó la discusión previa. Llave.
Escuché una discusión previa y como que le pidió ir a hablar al auto, que está acá, y bueno, y ahí después, no sé, fue todo un segundo, dice. O sea, fue que él todo, la vio viva. Cuando sale, claro. ¿Entendés? Ya está certificado claro, ella por la salió vecina. Con los gritos. Ah, está bueno el razonamiento claro, que hace Paola, claro. Claro. Está, la vecina escuchó una discusión. Significa que él no la encontró muerta. La discusión previa. Ahí está. La encontró eso viva era lo que no. Ellos decían. Ella supuestamente... Escucharon. ¿Y a qué no. Auto la lleva? Lo que lleva, pasa es que mucho no queremos contar. Al que estaba en... Había uno en la calle. Lo que pasa es que mucho no queremos hablar. Sí. Vero, discúlpame. Sí, amor. No queremos hablar mucho porque todavía no tenemos el permiso de la señora. Bien. Porque fue todo... Ah. Veníamos del sepelio. Está bien, sí. Y entonces, como no tenemos el permiso, pero tenemos muchas cosas para contar. Ahí está. ¿Entendés? Hay porque testigo. Él tenía doble cara. Desgraciadamente, hay muchas cosas... por respeto a las familias que se quedaron en el cementerio, ¿viste? Y bueno, fue todo muy, muy imprevisto. Pero desgraciadamente, lo único que nosotros sabemos y estamos seguros, que Moni no se mató. No se mató por su hija, que ella daba su vida por su hija. Y si lo dejó entrar, fue por él. Fue porque él insistió y le hacía la psicológica ¿segura? Para que la dejara con las nenas, verle a las nenas. Sí, pero sí. Ella no se mató. Se habrá no hecho se el pobrecito, mató. Le habrá dicho, no. Claro, claro la triste está, historia. Amiguémonos, no puedo vivir sin no vos, se mató. Quiero ver sí, a las chicas. Sí, le hacía la cumpleaños mañana, declararle que traje un regalo, capaz que se ha metido por eso. Sí, sin duda. Sí, sí. Sin duda, amor. Sin y acá, duda. Acá estoy con Lili. Sí, que se sume Lili. La última persona que la vio y la verdad. Ah, mira la amiga con la que estuvo. Ella es Lili, la que estuvo el sábado y domingo. Hasta una hora antes. Lili, que pudiste. Claro. Y no, un rato, media hora. Porque, media. Y porque un claro, rato de antes. Lo de Lili volvió a la casa a buscar leche y se volvía claro. Lo de Lili. Claro. Claro. Claro, claro. Lili, en el momento que estaba con vos, ¿ella venía para la casa o cómo fue? Contanos esa parte de para saber. No, ella llevó la nena al jardín sí. Y pasó por casa y yo estaba afuera y le dije, vení, tomanos mate. Entró. Estuvimos toda la tarde en casa. De ahí le digo... ¿Eso a qué hora aproximadamente? Eso fue a la 1:15 más o menos. Lleva a la niña en el jardín acá del barrio. Bueno, estuvimos ahí un rato, tomamos unos mates y me dice, tengo que comprar las cosas para la nena del cumpleaños, para la del medio. Bueno, le digo, vamos, te acompaño. Fuimos hasta el mercado central, caminando todo, volvimos lo más bien, tuvimos otro rato ahí. Después ya salió, pues, tenía que buscar a las otras nenas a la escuela, que le queda medio lejos de ahí. Bueno, después agarré yo y le dije si no me compraba unas cosas que tenía que en el centro para que yo no vaya. Me compró, volvió y estuvo como a las 7, 7:10 más o menos, porque tengo el mensaje todo. Y me dijo, le digo, las nenas, me dice, están con Johnny, están en casa con Johnny. Mira toda bueno, la al ratito, que... a la media hora me enteré de esto por Face. Me enteré de lo que pasó, pero ella estaba bien, estaba, claro. Estaba viva. Sí, entonces evidentemente Lili, si ella sabía que Jonathan estaba en su casa, ya le había dado permiso para entrar, veía a las nenas, mientras estaba con las nenas ya estaba con vos, hacía sus cosas, y seguramente cuando ella llegaba le habrá dicho, vos llegás y yo me voy. Claro. Y cuando ella llega, él la mata. Sí, ella... Exacto. Y arma toda esta fantochada de que la no encontró sé, colgada. Pero... Ella siempre me dijo... Ella siempre que me contaba todas las cosas, ella Johnny siempre le decía, ojalá te hubieras muerta. No, él le decía eso. Siempre le dijo eso, sí. ¿La amenazaba con armas? Mensajes, todo. Porque recién otra de las chicas no sé. Dijo que en distintas oportunidades contó un episodio con una bicicleta y un cuchillo. ¿Vos sabés si alguna vez llegó a amenazarla con siempre. Un cuchillo, con alguna arma blanca, algo? Siempre. No, nunca lo vi, pero que le rompió celulares. Muchos celulares, le rompió la bicicleta. La moto también, le hizo unos tajos a la goma. Seguramente. La moto roja. El auto que tiene ahí, el vidrio que le falta, se lo rompió el de un ladrillazo. Favor, este Dios que está acá. Mío. El auto que está acá es de Moni y la moto roja. Sí, ahí está, ahí se ve para perfecto. Para llevar las nenas a la escuela y esa. Sí. Lili, ¿y cómo la viste? ¿Estaba contenta? ¿Estaba animada? Mientras charlaron ustedes, no, estaba estaban contenta juntas. Porque estábamos... Sí, pasándola bien, amigas. Sí, ella fue buena para onda. Mi casa. Claro. Sí, 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 todo más bien. Al 20, estábamos preparando la fiesta del estudiante en la plaza, sí. El 21. Y bueno, me enteré a la media hora que... Por el Facebook, lo que pasó, no lo creía. No. Pero sí, ella una vez me mandó mensajes, todo, que tengo en el otro teléfono. Por si me llega a pasar algo. ¿Qué te puso? Me mandó las capturas, de las amenazas que decía todo. Las amenazas por si algún día me llegaba a pasar algo. Mirá, para eso es muy valioso. Eso es muy valioso, Lili. Y la verdad que... Pero no las tengo, no,
Se me rompió el teléfono y me quedaron en el teléfono. Sí, pero se puede recuperar. Se puede recuperar eso. Se puede recuperar. Lili, si me permitís, estamos en comunicación telefónica con Patricia, que es la mamá de Mónica. Patricia. Sí. ¿Me escuchás, Patricia? Sí. Hola, amor. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Acá estoy. Abrazarte. No, no hay palabras para decirte. ¿Cómo te enterás vos lo que le pasó a tu hijita? Recién hace... de que fue asesinada recién hace unas horas. Sí. A través de la fiscalía. Mira. Ah, oh, mira. Hace un rato creíamos que había sido lo que habían dicho al principio. Claro. Que ella se había quitado la vida, habías pensado. Que habían dicho, sí. Uh-huh. Y ahora las huellas y... Sí, las pericias que arrojan los datos de que él la mató y hizo este simulacro, ¿no? Sí. Todo lo demás fue planteado por él mismo. Claro. Por el femicida, por Jonathan Rodríguez. ¿Ella te había contado este padecimiento, esta tortura que vivía con él? Nosotras estábamos, sí, enterados de todo. Nosotros teníamos denuncias hechas y todo, sí. No pensábamos que iba a llegar a este término, nadie lo cree, pero sí lo sabíamos. Sí, y bueno... Tienen tres hijas en común ellos. Sí, claro, estábamos hablando con las chicas que la quieren un montón. Y ¿se van a quedar con vos ahora tus nietitas? Sí, calculo que sí. Uh-huh. Sí. Todos hablan maravillas de tu hija, Patricia. Es muy buena mi hija, muy sorgracia, muy querida por todo el mundo porque nunca le hizo mal a nadie. La gente te lo puede decir, ella estaba en todos los detalles, en todo el jardín, en la escuela, con el barrio. No, se lo merecía, de verdad que no. Obviamente que no. Y también habla de su bondad, esta cosa de creerle o de darle el espacio a él, más allá de la perimetral. Para que pueda estar con sus hijas. Para que fuera a ver a sus hijas, ¿no? Es verdad, el domingo la llevó a la plaza para que estén juntos. Mira. Y una relación desde ella también muy chiquita, porque tengo entendido que desde los 13 años estaban juntos, ¿no? Eso es, sí, un matrimonio de 10 años. Uh-huh. Sí. Claro, porque ella tenía 29, o sea que están desde los 19, sí. Pero creo que se habían conocido antes, ¿no? No, es más o menos así. Así. Patricia, Mauro Zeta soy. Preguntarte si es cierto que en algún momento en los últimos 3 meses tu hija te había pedido que vivas con ella por temor a él. No sé si te habías... Yo me voy a ese lugar por ella, sí. Si no la pude cuidar, esa es la verdad. Yo la iba a cuidar y no pude. No, pero amor, no te eches la culpa. Pero es verdad, porque yo estaba trabajando y mi hija estaba ahí en su casa y pensé que con las nenas y todo iba a servir de algo. Pero no sirvió de nada, la mató igual. Sí. Es que son así. No sirvió de el nada. Femicida, el violento es así. Nada lo detiene. Las personas de buen corazón y de bien pensamos esto. Si están las chicas no va a pasar nada. Si él no va a matar a la mamá de sus hijos. En fin, todo esto, este pensamiento no cuadra con un femicida ni con un violento, ¿no? Él quería matarla. Entiendo tu dolor y el... sentirte culpable, pero no sé si te consuela, pero quiero decirte, Patricia, que nada hubiera evitado lamentablemente este escenario, sobre todo cuando el sistema no la ha protegido a Mónica, ¿no? Yo quise usar todo como mamá y como abuela. Uh-huh. Y también estuve con él, lo recibí todas las veces que él estuvo ahí, nunca le dije nada. No merecen nada, nada. Traté de hacer todo lo que pude hacer, pero no sirve, no alcanzó. No alcanza. No alcanza porque el que quiere matar a una mujer termina matándola. Lamentablemente es así. Por eso estamos tan pobres de sistema, ¿no? Como dice Evelyn siempre, debería haber otro sistema. Porque no alcanza con la denuncia. La denuncia muchas veces los pone más violentos, lo cual no quiere decir que no hagas la denuncia, ¿no? Pero es un sistema de mierda que no funciona. Si fuera por eso, yo creía que mi hija se había asesinado sola y que amor. No quería a sus hijas y tenía mi cabeza totalmente confusa y pensaba cualquier cosa. Yo estoy agradecida con la policía todo lo que está haciendo y... Pero vos fíjate hasta el poder... Claro, que hasta vos hasta el poder del femicida, dudar, de esta mierda, de Jonathan Rodríguez, te hizo dudar a vos. Hasta el final. ¿Entendés que en un punto vos crees, no,
¿Crees que él no es capaz de eso? ¿Se entiende? Ella creía en él. De hecho, le abría la puerta. No tenés que... Eso te quería preguntar. Me llegaron los papeles y me dijeron cómo había pasado. Yo estaba segura de que él iba a criar a sus hijas, que íbamos a tratar de sacarlas adelante. Yo pensaba en mis nietas y que por lo menos le quedaba el papá. No pensaba en otra cosa. Y ahí, y Patricia, volviendo... Yo creía que solamente... Decías... Nada, que era ella, que se podía haber hecho algo ella misma, pero no que él la hubiese hecho. Hasta recién. No lo creí. Hasta recién. ¿Y qué te, y cuando la fiscal te recibió, qué te dijo específicamente? No, que está todo dicho, está todo hecho. Desde el principio, desde el momento que yo encontré a mi hija muerta, la policía sospechó y tenían razón. Yo... No lo sospeché, fui yo la que no lo vi. Es la comisaría de Cañuelas, ¿qué número es? Porque siempre tiramos tiramos palos cuando trabajan mal, está bueno también cuando trabajan bien. Ellos trabajaron muy bien, ellos estuvieron perfectos, porque cuando creía yo lo que él nos estaba diciendo, yo estaba ciega creyéndole y ellos actuaron como policía, como tiene que ser. Muy bien. Mira, sí, lo hicieron bien, lo hicieron correcto. ¿Y es la comisaría de Cañuelas con la...? Por una perimetral nada más, sospechando cosas que ellos veían y yo no. Y tenían razón. La mató con sus manos, la ahorcó. Con las manos. Ese... La dijo, sí. ¿La fiscal te recibió? Chico, perdón, yo no puedo hablar más. No, está bien, Patricia, gracias. Gracias y... Gracias. Estamos acá para lo que necesites. Y las chicas también te abrazan, sin duda, a la distancia, y están con vos. Mi hija no se merecía esto. Obvio que no. Ninguna mujer se lo merece, lo sé, pero mi hija no se lo merecía. Todos saben que Moni nunca le hizo mal a nadie.